Hablamos de la importancia de la pisada porque la mala pisada no solo afecta al pie, sino que también afecta a las articulaciones y a todo el cuerpo. Por ejemplo, si yo piso mal, puedo tener problemas en la rodilla, en la cadera, hasta en la columna. También afectan a los músculos, pueden producir sobrecargas musculares porque hay músculos de las piernas que se insertan en los pies. Entonces, al pisar mal, se produce una sobrecarga. ¿Por qué pisamos mal? En realidad, no es normal pisar mal. Hay distintos tipos de pisada. Está la pisada pronadora, la pisada supinadora y la pisada neutra. Lo importante es, ante la menor duda, si uno ve que, por ejemplo, un niño se tropieza cuando camina o cuando corre, o tiene las llamadas piernas en X, que se le juntan las rodillas, o problemas que deforman el calzado, ante todas esas señales hay que realizar una consulta para evaluar cuál es la causa. En los niños, por ejemplo, pasa que tienen pie plano, empiezan a sentir dolores, tienen dolores en los talones, dolor en los dedos. Es muy importante también el calzado, tiene que ser un calzado adecuado. Ante cualquier duda siempre es mejor consultar para no quedarse con eso, porque son señales que nos quieren decir algo. Lo ideal es consultar a cualquier edad, ya sea de los niños, edad adolescente, adultos. Ante cualquier signo lo importante es consultar. ¿Y cuáles son las repercusiones que tenemos en el tiempo cuando pisamos mal? Bueno, las repercusiones son a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel articulaciones. En realidad, cuando uno no trata una patología de niño, después se ven las complicaciones en la edad adulta. Con el paso del tiempo, si uno no lo trata, no lo va tratando de corregir, cuando son grandes, después tienen graves problemas y por ahí terminan en tratamiento quirúrgico. Muchas veces es recomendable que lo traten ya de chiquito. Si ven alguna anomalía en la pisada o alguna de las anomalías o señales que yo estuve nombrando, consultar para poder tratarlo a tiempo y que después no tengan problemas futuros. ¿Y cuando hablamos de deportistas? También es muy importante el deportista que tenga una buena pisada, porque bueno, el peso de nuestro cuerpo, el pie soporta 2 a 4 veces el peso de nuestro cuerpo cuando caminamos, y cuando corremos es peor todavía. Entonces, hay que tener un calzado adecuado. Si ven que pisan mal o tienen molestias a nivel muscular o dolores en los pies, que consulten, porque eso es una señal de que pueden estar pisando mal. ¿Y cómo podemos hacer para corregirlo? Bueno, corregirlo, estamos hablando de los niños en etapa de crecimiento. A partir de los 5 años aproximadamente, hasta que termina la etapa de crecimiento. Después, en la edad adulta no se corrige, sino que se trata y se alinea la pisada para que tengan una mejor calidad de vida y no tengan dolores y no empeore la situación. Lo ideal es hacer una consulta con el podólogo, se realiza un estudio de la pisada, se realiza una pedigrafía y después se observa en podoscopio, donde se le van probando los distintos elementos para alinear la pisada y después luego confeccionar una plantilla ortopédica a medida para cada paciente en particular. Si hay desviación de los dedos o algún problema como un eloma, callo, dureza, se pueden hacer ortesis de silicona a medida, que también es para corregir la alineación de los dedos o alguna deformidad en los dedos, que eso se puede corregir desde niño. Después los adultos es como que se alinea, pero no, ya no hay manera de corregirlo. ¿Y cuando tenemos que hacer los estudios o las plantillas, aquí se pueden hacer? Sí, yo estoy capacitada para hacer el estudio de la pisada y para realizar las plantillas ortopédicas a medida. Mi recomendación es para todos que ante cualquier duda realicen una consulta, porque los pies son muy importantes, son nuestros cimientos y nos van a acompañar durante toda la vida, y es muy importante cuidarlos. ¿Y en qué horarios te podemos encontrar? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, yo estoy atendiendo en consultorio Los Alerces de martes a viernes por la tarde, aproximadamente de 15 a 19.
Y cualquier consulta pueden escribirme a mi celular o llamarme 155 12 519, o también tengo Facebook, Rosana Bocassi, licenciada en Podología. Y bueno, cualquier duda me escriben o pueden acercarse acá a los Alerces, Presidente Perón 263.